Los señores diputados ayer, todos prácticamente, por eso una vez más aquí queda claro que todos tienen los mismos intereses y que no hay diferencia. PRI, PAN, PRD, Morena, PT, eh, Partido Verde, Encuentro Social, quien me, me diga, quien guste. Todos ayer estuvieron de acuerdo de alguna manera. A ver, los partidos políticos y sus representantes en el Congreso, los legisladores, parece no tener remedio. Pero sobre todo parece no entender que estamos hartos, muchos mexicanos, millones de mexicanos, estamos hartos de que hagan un manejo tramposo de millones y millones de pesos que les pagamos, porque se los pagamos, para financiarlos. Porque así están las leyes, ¿no? Y como ellos hacen las leyes y no nos preguntan ni a usted ni a mí, pues hacen lo que quieren, como ayer hicieron lo que quisieron. Se acumulan por decenas casos cada elección, cada año, de historias de partidos políticos que han sido sancionados con multas económicas que les restan de sus prerrogativas, que las prerrogativas es el presupuesto que tiene cada partido político, pues cuando les ponen una multa sencillamente ya no les dan el dinero y ya, el asunto está pagado. Bueno, ya les digo, no están conformes con eso y ayer, con 347 votos a favor, 114 en contra y 25 abstenciones. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar leyes electorales para que los montos máximos de las multas aplicadas a los partidos políticos por violar la ley. Fíjese nada más, las multas a los partidos políticos por, por violar la ley electoral disminuyan de 50 a 25%. O sea, es una especie de permiso, ¿no? En la, establecido en la ley, para que un partido político no se vea perjudicado en sus finanzas. ¿Por qué no? Entonces, que en lugar de que sea hasta el 50% de sus prerrogativas, sea solamente el 25%. Eh, la propuesta la hizo un legislador de Morena, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien dice esencialmente, a ver, la razón por la que haya multas es para poner un ejemplo de que eso no se debe hacer. Pero al momento de poner la multa, entonces se viola otro precepto, que el partido multado queda en desventaja frente al partido que no lo fue. O sea, se le, castiga el, se le castiga al partido tramposo y al partido que no hace trampa no se le castiga. Y entonces eso genera un desbalance, genera que haya desigualdad, no hay equidad. Entonces nada más vamos a ponerle 25 por hasta 25% de multa, no más. Permiso, pues, para robar, señores diputados, le han dado a sus partidos bien, eh? muy bien, de verdad. Eh, esto es pregunta: ¿se prepara con ello eh, la reforma completa, la reforma electoral? O más o menos, ¿a quién y a cuántas personas pretenden engañar? ¿No? Porque si el discurso de la reforma electoral es solamente que hay que desaparecer al INE, quitar eh, los altos sueldos. Este, reducir el tamaño del Instituto Nacional Electoral, qué bueno, qué bueno. Pero el Instituto Nacional Electoral, entre otras cosas, tiene el tamaño que tiene, amén de los excesos que se estén cometiendo, se hayan cometido o se sigan cometiendo, que seguro lo existen, tiene el tamaño que tiene y la estructura que tiene para cuidarle las manos a los tramposos. Esencialmente por eso tenemos ese tamaño de Instituto Nacional Electoral y por eso en México nos cuestan tanto las elecciones. Porque han sido años de ir poniendo candados y, candados y más candados y más candados y más candados y órganos de fiscalización y papel seguridad a las boletas y urnas transparentes y un montón de listado nominal y un montón de cosas que cuestan una millonada porque los partidos políticos que se llenan la boca diciendo que son muy democráticos, en esencia, lo que buscan cada elección es hacer trampa. Y si en la ley se había avanzado para que por lo menos, por lo menos les doliera en la cartera, ahora los diputados de Morena, con el apoyo de muchos diputados del PRI, del PAN, del PRD, todos han estado de acuerdo esencialmente para bajarse las multas.